Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Viernes 23 de diciembre 2022. Primera lectura. Miqueas 3, versículo 1 en adelante. Esto dice el Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos, y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 24. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Evangelio. Lucas 1, versículo 57 al 66. Le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles, «No, su nombre será Juan». Ellos le decían, «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre, ¿cómo quería que se llamara el niño? Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y el amor de Cristo reinen en sus corazones. Hoy, hermanos,
todas las lecturas de hoy se están tratando sobre Juan Bautista. La primera lectura en el profeta Miqueas se nos habla de que viene Elías. Dice, les enviaré a Elías. Dice, he aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor. Por eso en una ocasión le preguntan a Jesús, Señor, los maestros de la ley dicen que Elías tiene que venir antes del Mesías. Y Jesús les responde y les dice, yo les aseguro que Elías ya vino. Y no lo aceptaron. Y el Evangelio también, obviamente, se está hablando estrictamente de Juan el Bautista. Pero vamos a tocar unos puntos aquí importantes. Dice en la primera lectura, dice que Cristo, que Juan el Bautista nos va a preparar, nos va a limpiar, nos va a purificar. Y ya ven que estamos a 23 de diciembre, que ya casi estamos en la Navidad, especialmente los hispanos, los latinos que celebramos más la vigilia de Navidad, que viene siendo el 24, es nuestra mayor celebración. Ya el 25 ya no hacemos mucho, pero en Estados Unidos, donde yo vivo, mucha gente celebra el 25. O sea, el 25 es su día más grande para ellos. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el Señor con nuestros corazones? Nos está preparando. Nos está alistando para la venida de Cristo. Y me gusta donde dice aquí, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como un fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Investigué esta palabra, ¿qué significa la lejía? La lejía, hermanos, era como el cloro de aquellos tiempos. Es como el cloro que de alguna manera ellos hacían, tenían unos limpiadores más fuertes para la ropa, así como hoy lo es el cloro, pero obviamente no era el cloro que hay hoy. Era unos tipos de químicos, unas formas muy antiguas de limpiar la ropa. De aquellos tiempos, estamos hablando de este profeta, pues algunos 3,000 años atrás, ¿no? Entonces, pero lo que me impresiona es de cómo Dios dice que Él nos va a limpiar. Dice, será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Eso será Juan, nos preparará, nos limpiará. Y es muy curioso cómo Dios siempre nos pone ejemplos muy cotidianos, ejemplos de la vida diaria. Y yo pienso que más las mujeres lo van a entender, como cuando le echan ese cloro a una ropa que, obviamente la ropa blanca, ¿no? Que se le pone un poco de cloro de vez en cuando para que quede bien blanca. Porque a la ropa blanca, si no se le pone cloro, se empieza a agarrar un color medio café, un color no muy blanco, que después no es muy agradable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nuestros corazones? Nos quiere limpiar, nos quiere lavar, nos quiere purificar antes de que llegue Cristo, antes de que llegue el Señor. ¿Y cuál es la mejor manera de limpiarnos por dentro, hermanos? Pues ya sabemos, la confesión. Un corazón arrepentido, un corazón contrito, un corazón dispuesto a no pecar, un corazón reconciliado con Dios, un corazón que clama por el perdón y la misericordia de Dios y que se propone a no pecar, que se propone a no volver a caer en lo mismo. Eso es lo que Dios quiere. Seguimos leyendo. Entonces preguntémonos, ¿qué tan preparada está nuestra alma ya que se acerca Navidad?
estamos enojados con alguien, le guardamos rencor a alguien, odiamos a alguien, no podemos ver a alguien, tenemos los sacramentos, están nuestros hijos bautizados, estamos casados por la iglesia, necesitamos pedirle perdón a alguien, necesitamos perdonar a alguien antes de que llegue la Navidad. Sería muy correcto hacer eso. Dice al final de la primera lectura: He aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Entonces, dice que Él reconciliará a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Entonces, Dios viene en esta Navidad, hermanos, a reconciliar familias. Es bonito ver a las familias cuando se reúnen a compartir, a convivir, a comer, a platicar sanamente. Es bonito ver estas reuniones cuando las familias dejan a un lado los rencores, las divisiones, dejan a un lado los malos entendidos, dejan a un lado las venganzas, dejan a un lado todo lo que desune y divide a las familias y nos reunimos para cenar, nos reunimos para agradar al Señor, nos reunimos para esperar la Navidad. Las fiestas no son malas, hermanos, siempre y cuando sean fiestas en el amor de Cristo, sean fiestas para convivir, para saludarnos, para platicar sanamente. Recuerden que hasta Cristo fue a una fiesta, a la boda de Canaán. Dice en otra parte, en la primera lectura, dice, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. Entonces dice que refinará, purificará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. Esto me transporta a pensar, hermanos, y a recordar a los Reyes Magos. Recordamos que los Reyes Magos ofrecieron a Cristo regalos, ofrecieron a Cristo ofrendas, lo que ellos les nació del corazón, que fue oro, incienso y mirra, que cada cosa tiene su significado. Pero aquí lo que quiero tocar es de que dice, Juan el Bautista los refinará y así podrán, dice, ofrecer las ofrendas al Señor. Entonces, Dios nos quiere refinar, purificar, para así nosotros poder ofrecer algo a Cristo, ofrecer algo al Señor en esta Navidad. ¿Y qué le podremos ofrecer algo a Cristo? ¿Qué le podremos ofrecer a Él? Tal vez algunos pensaremos, le puedo ofrecer mi servicio, le puedo ofrecer mi apostolado, si estoy en algún ministerio. Tal vez le puedo ofrecer al Señor que ayude a un pobre o voy a hacer esta obra de caridad porque es Navidad, etcétera, etcétera. Y es muy bueno todo eso. Pero ¿qué tal a aquellas personas que no tengan mucho que ofrecer? ¿Qué tal a aquellas personas que no sirven en ningún ministerio o que no están involucrados en algún servicio del Señor? Y esto me lleva a pensar, hermanos, en los santos y santas que vivían encerrados en un convento, que vivían encerrados en un monasterio, que no podían hacer muchas obras grandes para Dios, que tal vez no podían ni ayudar a los pobres. Y es ahí cuando lo único que le podemos ofrecer a Dios es nuestra pobreza espiritual. Si tú sientes que eres de las personas que no tienes mucho que ofrecerle al Señor, ofrécele tu pobreza, tu sencillez, ofrécele que no tienes nada que ofrecerle. Tu nulidad, en otras palabras, tu nada, que somos nada, que somos pobres espiritualmente. Y decirle, Señor, no tengo nada que ofrecerte, pero te ofrezco mi pobreza.
Te ofrezco mi corazón, mi alma, mi mente, para que tú tomes posesión de mí. Te ofrezco, Señor, que no tengo nada que ofrecerte. Y Dios se complace también en esas almas. Cuando no tenemos nada que ofrecerle al Señor, el Señor mira nuestra pequeñez. El Señor mira que nuestra alma no se jacta en el orgullo, ni en la vanidad, ni en la soberbia. Entonces, si no tienes mucho que ofrecerle al Señor, dile, Señor, no hago mucho por ti. Y lo poco que hago tal vez no da muchos resultados, pero lo poquito que puedo hacer te lo entrego, Señor. Y lo más importante, te entrego un corazón arrepentido. Te entrego mi corazón dispuesto a cambiar. Te entrego mi amor, Señor. Te entrego el anhelo de querer amarte más. El propósito de querer conocerte más. Te entrego el propósito de querer escudriñar, conocer más tu palabra y entrar más en ti, Señor. Hoy el Señor nos invita a estar reconciliados para esta Navidad, no estar enojados con nadie y entregarle el corazón para que Él venga y reine en nosotros. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, tú pasas, tú caminas cerca de mí. Así como cuando hace 2000 años tú pasabas por las calles de Jerusalén, las calles de Galilea, y los ciegos, los cojos, los sordos, los mudos y todos los enfermos se acercaban a ti y te decían, Señor, sáname. Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme, te dijo un leproso. Hoy yo también te digo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme de mi lepra espiritual, de mi pecado, de mi tentación. Aquí estoy, Señor, ten compasión de mí. Tú eres santo. Tú eres digno. Mi Dios. Mi Dios. Puedes limpiarme, Jesús de Nazaret. Si tú quieres, puedes sanarme, Jesús de Nazaret. Si tú quieres, puedes tocarme, Jesús de Nazaret. Si tú quieres, puedes cambiarme. Señor, si tú quieres, tú puedes hacer cosas grandes en mí. Si tú quieres, Señor, tú puedes cambiarme, transformarme, liberarme. Si tú quieres, Jesús, puedes hacerme diferente. Puedes darme la gracia de la conversión. Ayúdame, Señor, te necesito. Soy un leproso espiritual. Hoy sáname, hoy tócame. Por tu sangre.
yo soy libre. Puedo entrar en tu presencia. Jesús de Nazaret, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús de Nazaret, si tú quieres puedes sanarme. Jesús de Nazaret, si tú quieres puedes tocarme. Jesús de Nazaret, si tú quieres puedes cambiarme. Solo a ti amaré por siempre. Solo a ti cantaré por siempre. Solo a ti amaré por siempre. Solo a ti te entregaré mi ser. Jesús de Nazaret, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús de Nazaret, si tú quieres puedes sanarme. Jesús de Nazaret, si tú quieres puedes tocarme. Jesús de Nazaret, si tú puedes, quieres sanarme.